En la colonia San Vicente de Ciudad Delgado, vive desde hace más de 15 años Vanessa Osorio, quien manifiesta estar preocupada por una fuga de agua potable en el pasaje 4 donde está ubicada su casa. Desde el lunes se ha roto la tubería del agua potable y el llamado es más que todo para ANDA, para que venga a solucionarlo más lo luego posible, porque como ya en vísperas de la Navidad, ¿verdad?, el domingo ya es 24 y es el único espacio donde tenemos para salir con nuestros hijos a reventar cohetes, y pues sí es necesario de que esté esto ya arreglado. Quienes no se quejan de esta fuga son los niños, que de forma inocente juegan con el agua. Los vecinos también comentan que esta fuga podría afectar el acceso a este pasaje, ya que podría presentar un colapso. Claro que sí, porque se puede hundir, y con los carros y los camiones. Es el tubo que se ha quebrado. El tubo, y media vez no arreglen allí, no se quita este aguacero, el agua para abajo busca. Aquí siempre se llama, el problema es que vienen, ¿qué?, a los 10, 15 días. Vanessa Osorio añade que la entrada de su vivienda está bloqueada por la cantidad de agua derramada que pasa frente a su vivienda. Ahorita, por este montón de agua, a la entrada tenemos el agua que va así hacia abajo y tenemos que poner una tabla para pasar. Después viene también el recibo del agua más cargado, aunque ellos digan que no, pero siempre le aumentan. Los vecinos del pasaje 4 esperan que la autoridad correspondiente pueda brindar una pronta solución a esta fuga de agua y evitar el desperdicio. Carla Torres, TCS Noticias.